de Facebook de Cajar y de Fian Colombia. Y tenemos una pregunta y es de la traducción, que parece que tampoco la tenemos activa. Entonces ya. Elizabeth, we will be looking into what's happening with the interpretation because we should have it as part of the session. So let us give us just maybe 10 minutes to see what's happening there with the translation. I was saying, Elizabeth, that we are also transmitting this session through the Facebook profiles of Cajar and Fian Colombia. Lorena, ¿tú puedes sí. prender tu cámara? Sí, ya pude. Ok, cada vez que un anfitrión vaya a hablar, me avisan y yo les habilito la opción de prender la cámara, ¿vale? Ya pudo Lorena, entonces cuando le toque a Eduardo o cuando le toque a Hernando, podemos hacerlo, ¿vale? Vale, Diana, y la opción de, ya tenemos la opción de traducción, listo. Bien, entonces ya tenemos acá la estoy. Perfecto, ya tenemos la opción de la traducción para aquellas personas que deseen escuchar en español, pues se quedan acá, las que quieran escuchar en inglés deben ir al botón de traducción y escoger el idioma en el que ustedes quieran escuchar. El otro punto que queríamos comentar con ustedes es aquellas personas que tengan preguntas durante las sesiones, por favor, levanten la mano o escriban en el chat para que podamos recoger las preguntas y dialogar con los panelistas una vez hayamos iniciado. Pregunto, Diana, ya iniciamos porque no sé si hay traducción. Estamos esperando que la traductora entre, no sé si estará. Sí, tú, pues, Adriana, que nos iba a acompañar como intérprete, tuvo unos problemas de luz en su casa y una colega de ella, Diana Jacobson, que está acá en el panel de espectadores, nos va a acompañar con ese error. ¿Me regalas el nombre, por favor? Diana Jacobson. Diana, ¿me puedes escuchar? Diana Jacobson. Sí, señora. Muy buenos días. Buenos días. Diana, te vamos a configurar la opción. Entonces necesito que me regales tu correo electrónico, por favor. Perfecto. Que tenga con los espectadores. Esto fue una emergencia de último momento. Entonces, mi correo es como mi nombre y mi apellido seguido. ¿Me lo puedes escribir ahí por el chat, por favor? Claro que sí. Úpale. Te lo acabo de poner. Estoy enviando un correo con el enlace para la traducción, ¿vale? Debes darle a ese enlace. Entonces voy a salir de esta reunión. De esta, sí, en efecto, debes salirte de esta y debes darle a ese enlace, por favor. Perfecto, entonces tan pronto me llegue el otro enlace, vuelvo a unirme. Ya te debió llegar. Hernando, ¿puedes prender tu cámara, por favor?
Ya, perfecto. Este es un espacio, es un ciclo de conferencias organizado por FIAN Colombia y por CAJAR, por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quienes en su interés por hacer más visibles las dificultades que plantean ciertos conflictos de interés en la academia, nos proponen un ciclo de conferencias en los cuales vamos a estar conversando acerca de cómo teniendo en cuenta el gran rol que tiene el conocimiento científico dentro del desarrollo y la formulación de políticas públicas, cómo la industria, y estamos hablando de diversas industrias, la industria de ultraprocesados, la industria de bebidas azucaradas, el tabaco, las farmacéuticas, las mineras, han empezado a socavar varios de los esfuerzos, pero sobre todo mucha de la evidencia científica que está libre de conflicto de interés, para que sea esa la evidencia que ellos traen la que sea tenida en cuenta, y pues muchas otras formas como estas industrias interfieren en la formulación de políticas públicas. Y por eso entonces vamos a tener este ciclo de seminarios, siendo este que inicia hoy y que continuará mañana el primero de ellos. El 21 y 22 de abril tendremos el segundo bloque, y el 26 y 27 de mayo de este año tendremos el tercer bloque. Para conocimiento de todas y de todos, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo es una organización no gubernamental que en Colombia trabaja desde 1978 por la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz con justicia social y ambiental. Cuenta con estatus consultivo ante la ONU, está acreditado por la OEA y afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos y a la Organización contra la Tortura, OMCT. Por su parte, FIAN Internacional es una organización internacional que promueve y defiende el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas desde hace 30 años. Y FIAN Colombia, constituida desde el 2013, ha considerado también fundamental la recolección de información en torno a violaciones del derecho a la alimentación y nutrición en el país, lo que ha permitido que publiquen informes, cartillas, documentos analíticos de alto rigor, y actualmente esta organización cuenta con estatus consultivo ante las Naciones Unidas. Con esto entonces vamos a iniciar las presentaciones de nuestros panelistas. Primero que todo quiero disculpar al profesor Diego Gaitán, quien por situaciones personales no pudo participar el día de hoy, y esperamos que el profesor Diego pueda salir adelante, y le mandamos toda la energía para este momento. Y vamos entonces a presentar a Hernando Salcedo Fidalgo. Hernando es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador de la línea de nutrición dentro de FIAN Colombia.
Asimismo, es máster en sociología de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París e investigador asociado al Grupo de Sociología Pragmática y Reflexiva de este Centro de Educación Superior y de Investigación, y actualmente está investigando sobre la relación entre procesos alimentarios, sistemas productivos, biología y enfermedad. Y el doctor Enrique Viale es abogado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental, consultor y especialista de política y legislación ambiental. En el año 2004 fundó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, AADAA. Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por el daño y recomposición ambiental. Es autor de diversos libros y artículos especializados en desarrollo, política, derecho, justicia ambiental, publicados en el país y en el extranjero. Bienvenidos a nuestros panelistas. Muchas gracias por su participación. Hernando, te cedo los micrófonos. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Buenas tardes. Voy a comenzar la intervención y quisiera compartir pantalla. Entonces voy a ubicar aquí. Solicitaría la autorización para que me la puedan... para que pueda compartir pantalla, por favor. Mientras eso es posible. Ya puede, profe. Ya, listo. Bien. Entonces voy a... quiero saber si ahí ven la primera, sí. Sí, profe. Bien, en esta agradezco mucho la invitación de Cajar y, por supuesto, en este espíritu de cooperación entre FIAN y Cajar a todas las partes dentro de la coalición de trabajo que tenemos sobre este tema y otros en Colombia y sobre los propósitos de transformación de estos perfiles alimentarios en la región. Y ante la invitación quise titular esta intervención La crisis del conocimiento científico y el conflicto de interés, entendiendo así que estamos en un momento en el cual las condiciones planetarias indican que todas las certezas que teníamos en términos de ciencia, tal y como la conocemos hoy, se han visto debilitadas y esto plantea una crisis adicional a toda la experiencia como tal que estamos viviendo a lo largo de esta llamada pandemia. Quiero declarar primero, ¿ven la segunda diapositiva? Que quiero la confirmación de que se ve la segunda cuando las paso. Sí, sí, profesor. Bueno, perfecto. La ausencia de conflicto de interés tanto de parte de FIAN, nuestra organización, como de parte mía personal, tanto como investigador, como médico y como persona implicada en este panel. Quisiera empezar por el problema de los conceptos y definiciones, en donde precisamente todo lo que hemos llamado conflicto de interés deja a veces un escenario un poco gris, en donde no se entiende bien que una cantidad de prácticas que se han ido normalizando en las sociedades contemporáneas, sobre todo en el mundo occidental y en donde además hay avances científicos y tecnológicos, esa normalización de las prácticas que han implicado que todos los sectores que tienen intereses económicos en el desarrollo de avances que impliquen impactos sobre transformaciones tanto alimentarias como tecnológicas como comunicativas y que estén relacionados con consecuencias sobre la salud de los seres humanos y del planeta, empiezan a entrar en una tensión tanto social como política, con quienes pueden intentar en algún momento regular esas prácticas y
ese terreno un poco gris del conflicto de interés ha tenido muchos avances durante los últimos años en su conceptualización y en sus definiciones. Quiero mencionar que en diciembre del 2016, a partir de este artículo que está citado ahí en Lancet, se empezó a hablar de los determinantes comerciales de la salud, es decir, cómo existían frente a las perspectivas del trabajo en salud determinantes comerciales que se vislumbraban por fuera de los que la epidemiología había identificado. Es decir, que en el objetivo de avanzar en los beneficios comerciales y financieros de las empresas, de las industrias y del sector mismo de las finanzas, se percibía que esa necesidad de avance implicaba hacer daño en muchas ocasiones a la salud humana y planetaria, y que ese daño empezaba a visibilizarse como un daño que se podía situar en ese objetivo comercial por encima del de la salud, y entonces a situarlo como un determinante. Ese tipo de denominación fue rápidamente incorporada a muchas declaraciones de la OMS y es problemático. Y apareció luego el de la actividad política corporativa. Es decir, que definitivamente esos mismos sectores empresariales, financieros y con intereses económicos visibles en su actividad productiva empezaban a incidir sobre quienes tomaban decisiones en política pública, y a eso muchos sectores de la academia empezó a denominarlo actividad política corporativa. Sigue siendo un término también problemático, porque tanto hablar de determinantes comerciales como de actividad política corporativa suelen parecer eufemismos frente a una intervención que es realmente algo mucho más contundente en términos de lo que ocurre frente a esos intereses comerciales de estos sectores cuando sus actividades tienen impactos efectivos negativos y hacen daño a la salud planetaria y humana. Igual en uno de los sectores en donde la salud se ha venido relacionando cada vez con menos fuerza, pero que sigue teniendo una supremacía y una relación de poder muy fuerte, que es el de la medicina, han surgido en áreas como contemporáneas de corrientes que han avanzado en otras perspectivas y que no se les sitúa necesariamente como medicinas complementarias, pero sí como medicinas integrativas, han surgido categorías como la de enfermedades producidas por los alimentos ultraprocesados. Es decir, afirmaciones directas que en el caso de la industria de los comestibles, por eso he puesto alimentos en itálicas, en el caso de los comestibles ultraprocesados, haber identificado claramente que hay una relación causal directa entre el consumo de esos comestibles y el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles y de un conjunto de enfermedades dentro de las cuales pues están el cáncer, las metabólicas, la diabetes, las autoinmunes, y eso ha permitido que desde esas corrientes se hable directamente de enfermedades producidas y no se matice la determinación, cosa muy problemática también en otros escenarios de discusión. Lo que estas primeras miradas sobre las definiciones de los conceptos implica es que es necesario comenzar a mirar por fuera del enfoque epidemiológico de los determinantes cuál es el sentido que cobra este problema del conflicto de interés y intentar situarnos en otro paradigma para entender cuál es la influencia de esa perspectiva de la intervención directa frente a los intereses económicos por encima de los del bienestar de las especies del planeta, de los seres humanos y del planeta mismo. Entonces, en ese sentido, ya se han hecho algunas afirmaciones muy fuertes en escenarios internacionales, sobre todo en Naciones Unidas, en donde parece que no basta con declarar
que los esfuerzos para prevenir las enfermedades no transmisibles van en contra de los intereses comerciales de poderes económicos enormes, sino que es necesario replantear el enfoque y replantear tanto el sentido de la determinación como la función dentro de un sistema económico y dentro de un sistema social organizado que se ha globalizado, cómo es esa relación entre el funcionamiento mismo de los propósitos del sistema económico con un enfoque y un objetivo productivista y el daño a la salud de los habitantes del planeta. En ese sentido, para nosotros aparece el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas como una forma distinta de entender el horizonte de sentido de las políticas públicas alimentarias y de poner ahí en primer plano el problema del conflicto de interés, entendiéndolo como algo que va mucho más allá de un conflicto, algo que va más allá de una tensión, algo que es necesario además enfrentar de una manera radical y frontal si queremos transformaciones que permitan salir de las encrucijadas en las que nos estamos en las que estamos profundizando. Por supuesto, esa lucha es la lucha en el caso de Fian y se puede formular así como una lucha contra un patrón alimentario que se ha instituido en términos colectivos, masivos y amplios en las sociedades, en la mayoría de las sociedades globalizadas hoy en día, y que es un patrón alimentario corporativo. Creemos que es realmente transformando ese horizonte de sentido de la política pública y teniendo como centro el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas como podemos comenzar esa transformación de ese patrón alimentario y esa lucha contra su imposición definitiva. Es por eso que en algunos escenarios es posible pensar que si la realización del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada está en el centro de la responsabilidad de los estados y que aparecen entonces allí en ese centro sujetos y objetos de derecho que son la biota global y no solamente los seres humanos, sino con ellos todos los sistemas vivos planetarios, podemos entender entonces que este ciclo en donde los procesos que empezaron con la intervención humana intentando el dominio de la naturaleza y han terminado en estas eras industrializadas y de las comunicaciones, nos han llevado a estas formas en donde los sistemas vivos ya no tienen resiliencia, donde la resiliencia se ha convertido en un asunto negativo, es decir, en donde lo importante no es para adaptarse, mantenerse en las mejores condiciones de vida, sino que la adaptación se convierte incluso en la posibilidad de que la mejor forma adaptativa sea la eliminación del sujeto vivo. O sea, un poco lo que en biología es esa perspectiva de la apoptosis celular, en donde es preferible que la célula se suicide a sí misma a que continúe intentando una adaptación que no tiene lugar. Y obviamente, en este círculo, en donde estos procesos de corta duración, porque en dos siglos hemos logrado producir cambios que habrían tomado quizás el tiempo de una era geológica, como es un poco la idea de llamar a esto también el antropoceno, pues si recuperamos en el centro esta mirada la realización plena del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada y la responsabilidad de los estados frente a esta biota global, podríamos tener la perspectiva de que afectáramos una situación como la de esta determinación de un patrón alimentario corporativo. Pero obviamente más allá de los alimentos hay unos ciclos de interdependencia que son económicos y que están inscritos dentro de esta fase tardía del capitalismo,
y en donde los perfiles de enfermedad, y si solo nos remitiéramos a los perfiles de enfermedad de los seres humanos, pero que ya podemos ampliar, como lo dije, a una situación planetaria, este ciclo de interdependencia implica otras formas de producción como la de la industria farmacéutica, por ejemplo, por solo mencionar estos dos. Es decir, una situación, tomando el título de la obra del profesor Peter Goetze, medicamentos que matan, que circulan en el escenario de alimentos que enferman y en este circuito todo el problema de la resiliencia negativa y de la fragilidad de los ecosistemas y de la pérdida de la salud. Y en ese escenario en el que nos estamos moviendo es donde está en el centro lo que se podría llamar en algún momento conflicto de interés. Por supuesto, la relación entre ciencia y hegemonía del sistema económico es el punto central de esta discusión. Es decir, que el tipo de ciencia que estamos produciendo está inscrita dentro de los propios intereses del sistema económico dominante, y ese sistema económico dominante al mismo tiempo determina qué es lo que tiene que producir la ciencia. Por supuesto que eso está inscrito dentro de ese proyecto desarrollista que es económico, y por eso creo que es el momento en que debemos empezar a cuestionar profundamente las categorías como sostenibilidad, porque es dentro de los objetivos del desarrollo sostenible que está imaginando que los sistemas económicos son infinitos y pueden crecer como crecían en esos modelos los animales y las plantas. Entonces, en esos modelos desarrollistas, querer incluir allí el proyecto científico, el proyecto de progreso, que como vemos está absolutamente en crisis, porque no podemos pensar que en una circunstancia actual en la cual la esperanza de vida de los seres humanos ha aumentado, pero disminuye todo el tiempo de vida sana de esos mismos seres humanos, este sea un proyecto que nos lleve hacia ideales de bienestar o hacia posibilidades de bienestar. Esta codeterminación entre la ciencia y la hegemonía del sistema económico ha determinado que no podamos construir formas de conocimiento que dejen de estar ligadas a estos determinismos, que dejen de ser lineales, que se ocupen de procesos, que partan de evidencias pragmáticas, como lo proponen algunas corrientes actuales a través del realismo agencial, que se permita construir a través de estos procesos una independencia de los mercados, que estos escenarios sean abiertos y nos permitan formas solidarias distintas a las que hemos venido viviendo en el pasado. Nosotros desde FIAN hemos propuesto una nueva definición de esta perspectiva de conflicto de interés para hablar más de captura corporativa. Es decir, para nosotros la captura corporativa es el proceso mediante el cual realmente podemos empezar a vislumbrar de otra manera este escenario que hemos llamado conflicto de interés. En esta captura corporativa, el sector productivo, industrial, financiero, empresarial, busca determinar, reconfigurar y o controlar los espacios e iniciativas de decisión política, económica, normativa, jurídica, pero también la de producción de conocimiento y de implementación de política pública de los estados, incluso en los escenarios de órganos multilaterales de decisión, en otros similares, y esto con el fin de consolidar o proteger los intereses, las inversiones y alcanzar la seguridad fiscal, jurídica, la impunidad, de tener como estructura también la corrupción y de limitar la participación y las posibilidades de la decisión democrática de los y las titulares de derechos humanos. Por eso es que creemos que si en el centro están los derechos humanos, podemos empezar a hablar desde otra perspectiva en términos de una crítica a la captura corporativa, también del espacio de la producción de conocimiento.
Menciono aquí estos artículos recientes en donde hemos ya establecido estos nexos teóricos, metodológicos, pero también reales, porque en términos de lo que trabajamos en nuestras comunidades sabemos que estos son escenarios reales de los cuales estamos hablando, y la inminencia de tener que desarticular este lazo entre producción de conocimiento y financiación en los términos en que los conocemos en medio de esta captura corporativa, para construir colectivos de conocimiento independientes. Por supuesto, ahí tenemos ya ejemplos como la red de gobernanza ética y conflicto de interés en salud pública, a través de la cual pues, hemos estado incidiendo sobre la pregunta de cómo configurar estos grandes colectivos que puedan escapar a una determinación que está enmarcada en el propio sistema económico en el cual se han diseñado estas sociedades contemporáneas occidentales hoy en día. Entonces, digamos que estos son unos planteamientos iniciales para tratar de comenzar la discusión sobre cómo el conflicto de interés está directamente relacionado con el concepto de ciencia ligado a un modelo económico y social imperante y hegemónico en el que estamos insertos, y sobre el cual la discusión no puede ser desde críticas puntuales a sus formas de intervención, sino desde las estructuras que están implicando el funcionamiento de estos sistemas de este sistema económico. Entonces, digamos que yo dejaría ahí abierta la intervención para escuchar a Enrique y un poco para, sobre todo, tener tiempo de debatir, que creo que si no me he excedido, aún estamos dentro de la perspectiva de poder entonces abrir la discusión. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Hernando. Vamos entonces a darle los micrófonos a Enrique. Enrique, por favor. ¿Cómo están? No me deja iniciar el video, ¿eh? Me dice, no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Yo no sé si es un... Puedes iniciar tu video, Enrique. A ver, ahora sí. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Estoy muy contento de estar acá, muy agradecido y muy honrado de que me hayan invitado. Tengo una relación muy especial con Colombia, con su gente, sus abogados, sus abogadas, fundamentalmente, muchos amigos y amigas, y además siento un gran paralelismo, ¿no?, de nuestras historias, etcétera, nuestras historias de vida, nuestras grandes geografías, digo, Argentina, Colombia, problemáticas que si bien tienen sus particularidades y obviamente sus historias, tenemos muchos puntos en común y muchas reflexiones. Así que siempre, hace varios años, que no pasaba un año sin ir a Colombia. Y bueno, y ahora por la pandemia no pude ir, así que una de las primeras cosas que voy a hacer cuando pase esta pandemia es ir nuevamente para allá y poder visitarlos y charlar y estar. He estado muchas, pero muchas veces, y le extraño mucho. Extraño a su gente, su comida, todo. Bueno, yo preparé unas cosas, algunas reflexiones que tienen que ver más con la práctica, ¿no?, con cuestiones que nos van pasando constantemente. No solo la relación, la problemática de la relación con la ciencia y la ciencia hegemónica, atraviesa permanentemente nuestra militancia, nuestro activismo, nuestra incluso práctica profesional. Nuestros discursos, nuestros libros, nuestras disputas de sentidos, sobre todo, ¿no? Una ciencia hegemónica que siempre está al servicio, como se dijo anteriormente, o muchas veces está al servicio de los grandes capitales transnacionales. Que creo, aún entre paréntesis, que más para el final, creo que con la pandemia eso se va a ver notablemente profundizado, donde la ciencia se ha visto notablemente también, valga la redundancia, notablemente fortalecida. Una ciencia sana, etcétera, que pueda enfrentar esta pandemia, pero también una ciencia hegemónica que busque negocios, etcétera, ¿no? Es una mezcla de los dos. Los límites entre una y otra va a ser bastante difuso, incluso el periodismo a nivel mundial, y sobre todo acá en Argentina lo vemos claramente, tiene una subordinación totalmente acrítica de la llamada ciencia, ¿no? Lo que hace muy difícil
confrontar o contradecir eso. Nosotros tenemos ejemplos muy concretos de lo que ha sido la ciencia hegemónica y la relación con el modelo extractivista que nos han impuesto desde siempre, pero en los últimos tiempos más, ¿no? Muy, pero muy concretos que ahora vamos a hablar. Pero tal es así que tuvimos uno de nuestros desafíos hace ya muchos años, el primero fue hace 8 años, una de las primeras cosas que hicimos con activistas, académicos, movimientos sociales, asambleístas, como dice acá, que asambleísta no quiere decir de una asamblea, sino, no del Congreso, sino son asambleas ciudadanas que hay en los distintos territorios, la construcción de un saber experto independiente para confrontar con el saber hegemónico o la ciencia hegemónica. Y así hicimos varios libros. Tenemos 2 libros muy concretos en ese sentido. Uno para confrontar, que se llama 20 mitos y realidades de la minería transnacional, que es del año 2010. Y otro en el año 2013, cuando estaba entrando la fractura hidráulica, el fracking en nuestro país, que es el libro 20 mitos y realidades del fracking. Libros que se terminaron editados en toda América Latina, incluso en Colombia, y que sé que fueron como una especie de caja de herramientas, que eso era la búsqueda, ¿no?, de ese libro, una caja de herramientas para confrontar con los mitos y falsedades que permanentemente venían haciendo el lobby transnacional, en el caso uno petrolero y en el otro minero, ¿no? Que venían con falsedades permanentes, y nosotros nos juntamos, lo hicimos de forma colectiva, en acuso con ingenieros en petróleo, con economistas, abogados, bueno, sociólogos, expertos en ciencias ambientales, geógrafos, etcétera, y también mucho conocimiento popular, para confrontar de forma directa, incluso en su propio lenguaje. Adoptamos esa estrategia. Muchas veces uno confronta con eso por modelos de desarrollo, etcétera, o por decisiones, ¿no?, personales o decisiones locales de no tener un emprendimiento minero, etcétera. Nosotros fuimos incluso a confrontar con los argumentos más instrumentales, más duros, más económicos, etcétera, que decíamos que ni siquiera en términos económicos la gran minería servía para nuestro país y tampoco el fracking, la fractura hidráulica. Si no, nos quedamos solo en los cuestionamientos ambientales o cuestionamientos sociológicos, incluso también científicos, ahí confrontando con eso. Esos libros, ambos libros están libres, los pueden bajar en PDF, si los googlean los van a bajar fácilmente. Son libros que, como les dije, incluso se editaron de forma local en varios países de América Latina, donde se les dio una vuelta de tuerca más local para comprender más problemáticas locales. El único libro que nos queda en ese sentido, que siempre queremos hacer y todavía no lo pudimos hacer, es uno con el agronegocio, ¿no? Pero bueno, ya lo haremos. Les contaba, las advertencias sobre los riesgos e incertidumbres causados por el extractivismo, la opción también en toda América Latina de un crecimiento económico exponencial e ilimitado durante décadas estimada en toda la región, ¿no? Actualmente ocupan un lugar en la agenda de amplios movimientos sociales y políticos, ¿no? Así, aquellos megaproyectos que antes eran aceptados sin discusión por la población, hoy comienzan, o hace un tiempo ya comienzan, a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales, ¿no? Los daños sistemáticos en el ecosistema, en algunos casos irreversibles, que afectan y amenazan cada vez más a la reproducción de la propia vida, empiezan a volcar el tablero, ¿no? Los debates y decisiones que antes estaban reservados, y esto es clave, ¿eh?, estos debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos, a los científicos, a las burocracias especializadas en las grandes ciudades, hoy son disputados, eso es muy importante, son disputados por la participación ciudadana, que en más de una oportunidad crece desde pueblos y parajes olvidados de la extensa geografía de América Latina, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, ha sucedido con la gran minería a cielo abierto a partir del año 2003, con un histórico plebiscito que se hizo en la ciudad de Esquel, en la Patagonia argentina, que hoy, el día de hoy, cumple justo 18 años de lucha, a partir de un plebiscito que dijo, el 82% dijo que no a la minería, y ahí tuvieron que construir un saber experto independiente increíble. Es una primera de las muestras que les quería contar.
En ese momento estaba en debate que todo el saber, entre comillas, hegemónico, se había impuesto sobre, sobre ese lugar de la Patagonia, y habían dicho que el cianuro no hacía nada, que el cianuro estaba en los alimentos, que el cianuro, en el vino había cianuro, cianuro que se usa para el proceso, ustedes saben, extractivo de la gran minería. Y ahí una licenciada en ciencias químicas, una química, la que se animó a empezar a tirar del ovillo y decir, esperen, no puede ser que en ese momento los debates sobre la minería en Argentina no existían. No es que teníamos como ahora información, internet estaba mucho más limitado, no había tanta información como ahora. Y empezó a investigar, ¿no? ¿Cómo el cianuro esto? Y construyó, alguien que todavía sigue siendo parte de la lucha, ¿no? Que es Marta Sahores, se llama. Y empezó a escribir, y dice, ¿no? ¿Cómo esto? Y empezó a preguntar, y ya no había respuesta, porque claro, el saber, el lobby minero estaba muy tranquilo descansando en que ellos tenían el saber hegemónico, ¿no? O hegemónico en ese momento. Fue muy, muy, muy gratificante y muy elocuente de lo que significa cuando hay saber experto independiente, ¿no? De los grandes poderes, cómo se empieza a desarmar y se derrumba como un castillo de naipes. Y eso fue claramente, el 82% le dijo que no, ¿no? También comienza a visorarse eso en nuestro país con el modelo sojero. Yo ahora les voy a contar algunas anécdotas. El modelo de agronegocio, soja, soya, que en nuestro país ocupa 23 millones de hectáreas con todo el paquete tecnológico que hay atrás. Si hay un lugar donde la ciencia en Argentina, la ciencia hegemónica, ha tenido preponderancia, es en el agronegocio, que domina gran parte del planeta, y que tiene que, del planeta, pero también de Argentina, que tiene que ver con todo ese paquete tecnológico que incluye, obviamente, los agroquímicos, entre ellos el querido, irónicamente, glifosato, ¿no? Que ustedes también conocen también, pero no para aplicarse sobre cultivos, sino sobre otras cosas, ¿no? Pero que toda la historia detrás del glifosato es la historia, o sea, podríamos hacer este seminario completo atrás del glifosato, ¿no? Lo que significa el glifosato, el paquete tecnológico, la semilla transgénica, etcétera, ¿no? Pero el modelo sojero, sobre todo relacionado a sus impactos sociosanitarios, el desplazamiento y criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, el avance del desmonte, que es brutal en Argentina, para que avance la soja. Argentina es uno de los países con más desmonte de bosque nativo del mundo. Y después está también, claro, en otro lugar donde hemos encontrado eso fuertemente, fue como les dije, en el fracking o la extracción de los hidrocarburos no convencionales, ¿no? Con la metodología esta de la fracturación hidráulica o fracking, y que claramente se inserta en este registro controversial, ¿no? Pero posee rasgos propios que le dan un carácter más amplio y complejo incluso que los otros. Los cuestionamientos científicos que hay en otras partes del planeta, la resistencia y los graves conflictos que está suscitando la imposición de esta técnica en diversas regiones del planeta, más aún, además, lo que implica la consolidación en el horizonte civilizatorio, ¿no? De una determinada matriz energética, hace necesaria la producción y divulgación de información plural, interdisciplinaria y crítica sobre el tema, ¿no? Así como la apertura de un debate verdaderamente democrático en la sociedad, ¿no? Nos parece clave eso, ¿no? En ese sentido hablábamos de un eje fundamental de discusión, de construir un enfoque integral y multidisciplinario, ¿no? Defendiendo la pluralidad del saber científico y su independencia respecto a los diferentes poderes, esto es clave. Poder económico, político, mediático, incluso religioso, ¿no? Y esto, la conexión que tiene con la cuestión de la democracia y sus fronteras. Esto es construir un abordaje complejo y disciplinario en convergencia con una visión participativa de la democracia. O sea, decidir los modelos de desarrollo es una decisión absolutamente plural. No es de una casta de científicos, mucho menos relacionado con el poder, sino que es una decisión verdaderamente democrática, donde los saberes populares tienen un lugar preponderante. Y esto es clave para entender nuestra problemática, ¿no? Las resistencias a estos modelos de extractivismo que les dije que nos quieren imponer, imponen nuevos lenguajes de valoración y constituyen un verdadero saber experto independiente para enfrentarse al discurso del extractivismo, ¿no? Ese discurso
hegemónico, unilateral, absolutamente autoritario, etcétera. Y también se ha entendido que la batalla es cultural, ¿no? Que comienza por descolonizar nuestras mentes, no solo las nuestras, sino la de la sociedad entera. Ese es el gran desafío que tenemos como activistas, y siempre lo hemos comprendido así. Nuestra tarea siempre fue esa, descolonizar nuestras mentes. Incluso hasta el concepto mismo de desarrollo fue impuesto por un presidente norteamericano, ¿no? En su segundo mandato, Harry Truman, cuando asume, en ese famoso discurso que hacen los presidentes norteamericanos, divide al mundo en ese discurso en desarrollados y subdesarrollados. Y de ahí nos impuso un mandato ideológico profundo, ¿no? Que ahora tenemos que ser como ellos. Y para eso cualquier intervención vale, cualquier sacrificio, cualquier zona de sacrificio vale para tratar de llegar como ellos, cuando en realidad el desarrollo termina siendo una especie de fantasma que nunca se atrapa, ¿no? Para nuestra región. Siempre, siempre marcados, además, en esa visión eldoradista. Digo, los grandes poderes juegan con la visión eldoradista que hay en América Latina. Eso que tenemos en el ADN los latinoamericanos desde la conquista, ¿no? Esa, el Dorado, esa ciudad llena de riqueza que en realidad no existía, ¿no? Pero que nos mantenía siempre como detrás de ello. Entonces, por eso la locomotora minera, por eso nosotros, Vaca Muerta, que es uno de los reservorios de fracking más grandes del mundo que tenemos nosotros, nos va a salvar. Ahora sí, y nunca llega, ¿no? Porque nunca llega. Pero tenemos que descolonizar nuestras mentes para cuestionar estas nociones de desarrollo impuestas, ¿no? Ahora, para terminar y dar lugar a los debates, no sé cuántos minutos me quedan, quiero dar algunos ejemplos concretos de estos saberes expertos independientes, más allá de los libros que les dije y las construcciones que se han hecho desde las distintas comunidades, ¿no? De saberes expertos independientes, confrontando incluso con sus propios lenguajes. Nosotros, yo soy abogado, digo, cosas muy prácticas les voy a contar. Soy abogado de una comunidad, se llama Hachal, que está río abajo de una de las minas más grandes de Argentina, una de las minas de oro más grandes perteneciente a la Barrick Gold, ¿no? Una empresa muy grande, muy poderosa, ustedes saben, una de las empresas más grandes del planeta, muy, muy poderosa, con tentáculo en el poder del primer nivel, ¿no? Con maneja dinero más grande que provincias y que países enteros. El año 2015 tiene uno de los derrames, el peor derrame minero ambiental de la historia argentina, un derrame de cianuro, de agua solución cianurada, que termina contaminando 5 ríos. Para cómo en Argentina estas minas están sobre glaciares y ambientes periglaciar, que es donde nacen nuestros ríos. En nuestro caso, nuestras fábricas de agua, así como ustedes son, esas fábricas de agua son en los, no me sale la palabra, Santurbán, ¿cómo es que se llama la geografía de Santurbán? Páramos. De los páramos, sí, perdón. Porque nosotros además páramos le decimos otra cosa acá en Argentina. En Argentina la equivalencia, de alguna manera, siempre lo he estudiado y siempre lo he visto con mucho detenimiento, cómo tiene un paralelo, son nuestros glaciares. Porque la minería se quiere llevar adelante ahí, como ustedes se la quieren llevar en los páramos, que son las fábricas de agua, le decimos, igual que los páramos, etc. Que no tiene ninguna limitación. Más allá de eso, que además afecta a glaciares, cualquier contaminación ahí, como son los lugares donde nacen los ríos, termina contaminando muchos ríos. Bueno, empezamos una causa judicial muy importante con un juez que tenía por primera vez, porque la verdad que la justicia está muy al servicio, un juez quiso investigar. Se puso a investigar de verdad. Y en un momento nosotros pedimos, esa mina está a 4.000 metros de altura. Nunca en su historia, está hace 20 años, casi 20 años, 18 años, nunca en la historia tuvo una auditoría independiente. Siempre fueron las propias empresas, porque está a tal altura que no va nadie, es como territorio extranjero, o sea, nadie sabe qué está pasando ahí adentro. Nosotros pedimos la realización de una pericia in situ en el lugar, y para ello tuvimos que, en la lógica de la ciencia hegemónica, tuvimos que traer al perito número uno del mundo, a ese nivel era, para poder confrontar con lo que significaba entrar a esa mina. Que era un perito norteamericano, se llama Robert Moran, se llamaba porque murió hace unos años. Y bueno, y ahí empezó, ¿no? Necesitamos que venga a la Argentina, primero. Hablamos con él, era muy difícil, cobraba mucho dinero el día, nos bajó notablemente. Ahí empiezan los desequilibrios.
del otro lado, como les dije, los estudios jurídicos más importantes de Argentina, con los estudios científicos, entre comillas, de la ciencia hegemónica, etc. Y de este lado, una asamblea ciudadana que intentaba traer, no conseguimos ni el dinero. Bueno, conseguimos dinero para el pasaje, para los pasajes de avión, después se cobraba $100 por día y terminaron vendiendo empanadas, haciendo sorteos, ustedes lo saben, como es, vendiendo empanadas, haciendo sorteos de distintas cosas, incluso terminamos poniendo dinero. Lo trajimos, y bueno, era el número uno, era como traer a Maradona, decimos nosotros, el número uno total en Mina. Bueno, cuando subió, estaban desesperados, era la primera vez en la historia que subía un experto independiente a la mina, a ver qué pasaba. Eso era lo loco de eso. Bueno, ahí subimos con él, nos estaban esperando 3 escribanos, 2 cámaras de televisión, para todo, para que no nos podamos mover. Bueno, bajó y fue un escándalo, porque hizo un informe científico que dijo que iba a volver a pasar, finalmente pasó 2 veces más, lo pudimos llevar al Senado de la Nación y eso generó todo un ruido. Pero digo, la diferencia que hay, cómo tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para poder desarmar eso y una causa judicial. Digo, me voy a adelantar para poder terminar y ir al debate. Otro caso muy emblemático fue cuando en el año 2009, en Argentina, un científico de nuestro país se animó a hacer una investigación sobre el glifosato. Se animó. En nuestro país es el país que más consume glifosato en el mundo. Por persona, ¿no? Por persona, porque Estados Unidos tiene más, pero porque ocupa más superficie. Pero por persona, nosotros usamos o dilapidamos 500 millones de litros de glifosato por año. Son más de 15, 12, 13 litros por persona por año. Bueno, empezamos empezó, digo, una investigación científica que duró varios años, toda con todo el rigorismo científico necesario, incluso empezó a publicar en revistas, cómo el glifosato afectaba la embriología, en este caso de unas ranas, etcétera, y cómo eso se traspolaba a los humanos. Es decir, demostró que el glifosato era absolutamente perjudicial para la vida, ¿no? Bueno, ahí empezó su calvario. O sea, publicar eso, lo primero que hubo, me llama a los 3 días que lo publica, sale en la tapa de los diarios, nosotros empezamos una acción judicial y empieza una presión enorme, enorme, es Monsanto, recuerden. Había que desacreditar a este científico, había que liquidarlo. Y así fue, empezaron ese proceso. Lo primero que hicieron es, unos abogados se apersonaron, abogados sin ninguna orden judicial, al laboratorio de este científico, a exigirle que le entregue los estudios. Una cosa de locos. O sea, creen que son parte de la justicia. Me llaman por teléfono, me acuerdo, y le digo, no, sacalos a patadas, porque no tienen ninguna orden judicial, te están entrando ilegalmente. Bueno, después empezaron con la justicia a meterle presión, empezaron con publicaciones en los medios diciendo que no era serio, que esto, y terminó, más allá de este reconocimiento, Andrés Carrasco, ustedes siempre, digo, ténganlo en cuenta, en Argentina tiene reconocimiento de las poblaciones y de los territorios, es más, el día de su fallecimiento se impuso popularmente el Día de la Ciencia Digna. Eso es interesantísimo. El Día de la Ciencia Digna, en confrontación de la ciencia hegemónica, ¿no? Y así lo recordamos. Él terminó muriendo unos años después, muy cansado, muy, muy, muy agotado, su cuerpo muy agotado de tanta presión. Espérenme un segundo. Que mi hijo se va. Un segundo. Perdón. Discúlpenme. Cuestiones relacionadas con lo cotidiano. Igual ya termino para poder ir. Y después ahora estamos, lo de Andrés Carrasco es mucho más largo, pero bueno, no hay mucho tiempo. Y ahora estamos con algo mucho más interesante, o sea, mucho más relacionado con el debate anterior, que estamos hace más de un año intentando que el Congreso Nacional saque una ley nacional de etiquetado de alimentos.
etiquetado frontal, ¿vieron? El famoso etiquetado frontal. Los lobbies son increíbles. En Argentina el tema de los alimentos, mamita, ¿no? Hacen lo que quieren. Acá la Sociedad Argentina de Nutrición, que sería los expertos en nutrición, que deberían decirnos qué nos hace bien, qué nos hace mal, tienen convenios firmados, sus congresos son financiados por las grandes corporaciones alimenticias. Arcor, que es en nuestro caso, tienen convenios firmados con la presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición. Los congresos están totalmente financiados. En uno de los últimos congresos de, esto se lo juro que es así, de la Sociedad Argentina de Nutrición, vieron un congreso, en un hotel, todo, lo recibían con un pack de Coca-Cola. Y se lo entregaban a cada uno, se lo juro que es así, en nutrición. Bueno, ahora está toda la problemática, y ahí voy redondeando, toda la problemática del etiquetado y toda la presión que hace sobre el Congreso para que no ocurra eso, para que los consumidores y consumidoras no sepamos qué hay en esos alimentos, ¿no? Han inventado incluso sus propios sellos, en concordancia, les dije, con la Sociedad Argentina de Nutrición, son los profesionales de la nutrición. Entonces dicen, tu porción justa, son alimentos totalmente dañinos, con azúcares, sodio, etcétera, que no pasarían estos sellos, sí los pasarían, estarían sellos, llenos de sellos. Eso está pasando ahora en Argentina, bueno, es mucho más largo, pero no me quiero exceder más, les agradezco mucho, Lorena, y demás compañeros y compañeras. Muchas gracias, Enrique. En realidad, ustedes, tanto tú como Hernando, han puesto sobre la mesa varios elementos para la discusión de los temas de conflicto de interés, y creo que la manera como tú nos has presentado, Enrique, conecta muy bien con lo que presentó Hernando, en la medida en que todo termina siendo un solo sistema, ¿no? Y lo que pasa en el componente ambiental definitivamente afecta el componente alimentario y del derecho a la alimentación. Y es desde allí desde donde podríamos empezar a explorar posibles esfuerzos desde la academia que nos permitan empezar a hacer una contraposición a todas estas fuerzas que la industria pone sobre la mesa. Tenemos dos preguntas y una intervención. La primera pregunta que tenemos es de Diego Suárez. Tú nos dices, ¿qué hitos de incidencia pública y agenda política podemos retroalimentar en nuestro contexto para realización de nutrición y alimentación adecuada? Allí me pregunto, Hernando, si quisieras dar respuesta a Diego. Gracias. No puedo activar la cámara, pero entonces, mientras tanto, voy ya hablando. Bueno. Sí, bueno, yo quise situarme en un escenario un poco de la crítica conceptual de cómo el conflicto de interés está imbricado en los objetivos mismos de la ciencia y cómo está inserto dentro del sistema económico. Pero obviamente que aquí hay una lucha concreta y Enrique ha hablado de ella y por supuesto nosotros también tenemos hitos en esa lucha concreta y vale la pena mencionar algunos. El primero es que indudablemente desde la perspectiva de la conceptualización del derecho a la alimentación y nutrición adecuadas, ya entendemos la situación alimentaria más allá del problema del hambre que persiste, por supuesto, entendiendo que, por ejemplo, el patrón alimentario corporativo que está determinando el consumo de productos comestibles ultraprocesados es responsable directo de las enfermedades crónicas no transmisibles y del sustrato que va a permitir que estas enfermedades se desarrollen en nuestros perfiles epidemiológicos. Entonces, ahí nuestras luchas recientes se han situado en torno a cómo tratar de empezar a actuar en frentes de regulación y impulsar ante la exigencia al Estado, exigirle al Estado esas regulaciones. Uno, por supuesto, en algo que mencionaba Enrique, que avanza en Argentina, que ya se logró en México, que tuvo su momento en Brasil, que en Chile ha sido fundamental, y es el problema del etiquetado frontal de advertencia, el problema del etiquetado en general, es decir, cómo lograr que el Estado obligue a que la industria indique que los productos comestibles ultraprocesados hacen daño a la salud. ¿Y cuándo lo hacen y en qué medida?
Entonces, eso es una primera, un primer avance. Estamos en toda esa tensión con lo legislativo, y aprovecho para decir, Melissa Mialón y otros investigadores han escrito ya un artículo de lo que ha implicado la captura corporativa de los espacios políticos de decisión sobre este tema en Colombia. Y eso está ya publicado en dos revistas internacionales. Vamos a sacar muy pronto la traducción y la tendremos disponible en español para que empecemos a debatir esto con nombres y apellidos, en el sentido de nombrar las cosas sin eufemismos. Bueno, entonces ahí hay algo que avanza, pero en ese avance hemos logrado, en términos de ambientes escolares, que en ciudades como Cartagena de Indias, a partir de un trabajo comunitario y de un trabajo colectivo en los colegios, se haya hecho una incidencia desde las bases sociales de tal nivel que haya ya un acuerdo de la alcaldía que está regulando los ambientes escolares para liberarlos de la determinación de lo que implica la captura de la industria de productos comestibles ultraprocesados en el escenario de la escuela. Ese es un hito reciente, fundamental. Otro hito es haber logrado en el departamento de Antioquia que el plan docenal haya sido aprobado para 12 años, el plan de seguridad alimentaria, con una perspectiva estructural de derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, y entonces unas formas de ocuparse de la regulación de todo lo que implica lograr que las poblaciones tengan acceso a alimentos reales y verdaderos y no a productos comestibles ultraprocesados, y esto tenga un impacto sobre la salud de las poblaciones. Quiero decir al final que hay algo que se deriva probablemente de lo que está ocurriendo en Naciones Unidas y hacia abajo, y es que si bien fueron aprobadas las directrices voluntarias para los estados sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, lo que ese documento genera es una cantidad de preguntas que en la región y probablemente también en Argentina ya implica que nosotros nos movamos con esos interrogantes a preguntar cuáles son los sistemas alimentarios que queremos y cómo los queremos libres del conflicto de interés, es decir, de la captura corporativa. Entonces, ese es un hito que viene. Creo que se está presentando ya el proyecto de ley sobre el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas en el Congreso, en el que hemos trabajado mucho desde FIAN. Entonces, ahí ya hay ejemplos de estos hitos que se vienen aunando, pero fíjense cómo las regiones y sus protagonistas directos están en primer plano frente a estos sitios. Y quiero alertar en lo que dije sobre directrices voluntarias de los estados, cómo desde las bases necesitamos interrogar la captura corporativa de los escenarios de Naciones Unidas para evitar que estas directrices caigan en manos de esto que se ha llamado la acción de las múltiples partes interesadas, multistakeholderismo en el neologismo que lo indica, es decir, que las partes interesadas simulan una participación democrática en un escenario en el que resulta que no están las partes interesadas y solamente hay una influencia en la captura de quienes quieren determinar cómo se debe imaginar que esos sistemas alimentarios perpetúen el daño a los seres humanos y a la naturaleza. Pues digamos que ahí dejaría introducido el tema. Gracias, Hernando. Vamos a hacerle la palabra ahora a Carlos Andrés Rodríguez. Tú tienes tu mano arriba, si quieres hacernos la pregunta, por favor. Ya te hemos habilitado que puedas hacer la pregunta, si quieres abrir el micrófono, Carlos Andrés. Parece que no está. Voy a irme a la pregunta del profesor Cediel. Tú nos dices, Gustavo, interesante la discusión del modelo del desarrollo. En nuestro caso, en los procesos de producción de alimentos, nos han involucrado en el concepto de transición alimentaria, en el cual el desarrollo social y económico termina irremediablemente en cambio de patrones alimentarios industrializados, cuando realmente no tiene que ser así. Nuestra riqueza en biodiversidad es la verdadera riqueza, y los procesos industriales en lo alimentario, avalados por la ciencia hegemónica, son los que nos están desfavoreciendo. La pregunta para los panelistas es, ¿qué avances al respecto desde lo jurídico se han realizado
para la defensa de la soberanía alimentaria y por lo tanto derecho humano a la alimentación en la región de América Latina? Hernando, ¿tú tienes algún comentario allí? De pronto no tanto, hay unos temas. Dale. No sé si jurídico estrictamente, digamos, pero me parece que, y Enrique me va a completar, estoy seguro. Me parece que el escenario de Naciones Unidas de haber aprobado las directrices voluntarias, son voluntarias, primer punto, ¿no? Para los estados sobre sistemas alimentarios y nutrición, ha abierto la puerta de discusión de cómo localmente podemos construir desde nuestras legislaciones una normatividad que implique incluso en lo jurídico acciones que lleven a el control de la corporativización de la alimentación en términos generales. Entonces, ese es un primer punto. Y digo, las directrices han abierto la puerta porque hay unos temas que se abrieron, pero no porque sean las ideales. Justamente tenemos que ir mucho más allá. Y entonces creo que ahí hay un contexto en el cual, desde el punto de vista de las luchas en las legislaciones en la región, lo que ha pasado, como dije, en México, lo que ha pasado en Chile, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Colombia, va a determinar probablemente también normatividades que tengan consecuencias jurídicas. Pero, obviamente, creo que también hay cosas que hay que decir, y es, hay que actuar probablemente. Y no sé si somos las organizaciones que estamos aquí las llamadas a ello, contra los escenarios explícitos de captura donde el sector empresarial y el sector financiero han ya cooptado la posibilidad de que el Estado actúe. Entonces, ahí tenemos muchos ejemplos frente a los cuales creo que los avances que ha hecho Red Papás en Colombia en términos de acciones jurídicas en contra de casos específicos, así como Enrique mencionaba a otros en el caso del extractivismo, ¿no? Casos específicos de lucha en donde se puede ya actuar jurídicamente contra ello, y creo que el CAJAR tiene iniciativas también junto con las otras organizaciones en torno a cómo empezar a trabajar sobre el conflicto de interés directo cuando afecta la producción de conocimiento, y que identifiquemos dónde está y cómo lo está haciendo y quiénes son los actores. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos que yo podría decir, pero te doy la palabra, Enrique, si quieres completarlo. No, yo vuelvo más o menos a lo que veníamos planteando, ¿no? Hay un contexto, y con la pandemia eso creo que se va a haber profundizado, más unilateral y monocromático, ¿no? De avasallamiento y de cierre de cualquier canal de discusión sobre estos temas, ¿no? Por eso, en ese contexto, la producción de un saber experto independiente, tanto del poder económico como del poder político, se hace totalmente imprescindible. Nosotros insistimos con eso, en reforzar los saberes expertos. Se trata de producir y sistematizar información y conocimiento de manera clara, veraz y fundada, ¿no? En gran medida muy poco accesible al público que está o puede estar interesado en estos temas, ¿no? Consideramos hace mucho tiempo necesario incorporar los más diversos saberes y disciplinas científicas a fin de problematizar aquellos que algunos expertos y políticos buscan acotar y redefinir como una cuestión estrictamente técnica, ¿no? Como si la cuestión fuera monopolio exclusivo, cuando hablamos de fracking, por ejemplo, del campo del petróleo. Solo pueden opinar, porque así te dicen, un ingeniero mina en petróleo, ¿no? O si fuese minas, un ingeniero minas. Ante esa mirada totalmente acotada, proponemos nosotros y reforzamos y ampliamos y propugnamos la conjunción de diversos saberes y disciplinas científicas, ¿no? Es un debate colectivo que además tiene un rol fundamental en las comunidades afectadas. Están al mismo nivel las comunidades afectadas, incluso en muchos casos superior que ese saber científico sagrado, sacralizado, ¿no? Pueblos originarios, pueblos indígenas, digo, organizaciones multisectoriales, asambleas ciudadanas en nuestro caso, que reivindica además su derecho a decidir respecto de su sustentabilidad, de los megaproyectos que ponen
formas de vida y horizontes colectivos en vilo, ¿no? No solo está, cuando hablamos de esto, modelos de desarrollo y su relación con la problemática ambiental, sino también lo que entendemos por democracia. El saber científico hegemónico pone en juego la propia democracia, ¿no? Pareciera que hubiese, como en las películas distópicas, un poder que pudiese decidir sobre nosotros y que no podamos ni cuestionar ni chistar. Eso es clave. Alimentar, retrotraer, saberes expertos independientes, saberes populares, son momentos clave. Insisto, con la pandemia eso se va a ver notablemente, se está viendo ya notablemente profundizado. Gracias, Enrique y Hernando. Tenemos dos preguntas más. La primera de ellas está muy relacionada con lo que tú nos acabas de resaltar, Enrique, en relación con el saber experto independiente. Esta pregunta es de Jairo Morales, que nos dice: ¿los recursos globales de investigación y protección de los derechos deberían compartirse efectivamente para afrontar el poder de la captura corporativa, tanto científica como legalmente? ¿Hay entidades que promuevan este tipo de cosas que ustedes conozcan o que tengan en su radar? Nosotros lo hicimos muchas veces en nuestros libros, lo hacemos permanentemente. El libro ese de fracking que les dije, bueno, hay un montón de organizaciones en Colombia, etcétera, que buscan y disputan el sentido común. ¿Qué, en esta pandemia, qué se está discutiendo? O sea, ¿cómo la vuelta a la normalidad? Es una disputa de sentido. Donde ahí también, no, yo soy el científico y les voy a decir cómo es la vuelta a la normalidad a ustedes. Y la vuelta a la normalidad es más de lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Pareciera, por lo menos en nuestro país. Yo no sé, en Colombia me imagino que también. Entonces nos están diciendo, para salir de lo que estamos acá vamos a hacer más de lo mismo. Pero bueno, hay mucho de eso, de debate. No sé, Armando, si vos tenés algo para decirnos. No, yo creo que podemos avanzar con la siguiente pregunta. Vale, Enrique, ¿tú nos podrías dejar en el chat el enlace para en donde podamos encontrar algunas de esas publicaciones que puedan dar luces a lo que... Ok, ahora les doy. Jairo Morales nos planteaba. La siguiente pregunta nos la trae Juan Carlos Morales y es: ¿desde qué escenarios dentro de la propia producción de conocimiento podríamos debilitar el conflicto de interés en la producción de conocimiento? Dado que esa ciencia con conflictos que se ha impuesto como hegemónica suele identificarse con las ciencias duras o las más cercanas con ellas, las ciencias de la salud, ¿no sería muy importante que las ciencias humanas abanderaran fuertemente una propuesta contrahegemónica? Wow, pues sí. Bueno, sí, hay mucho que decir. Es decir, yo pienso que sí, que las ciencias humanas pueden actuar y consolidar un frente que implique un trabajo colectivo de alto nivel que cuestione cómo la producción de conocimiento puede, en la independencia de cómo se financie, producir conocimientos objetivos y veraces. Pero pienso que también las ciencias llamadas estrictas y naturales están avanzando en un punto complejo en ese sentido ahora, porque en esta crisis lo que está demostrado es que no sabíamos casi nada, que el conocimiento científico no era tan certero como pensaba, que no está dando soluciones frente a lo que teníamos enfrente, que el reduccionismo de la ciencia positivista es insuficiente a la hora de abordar las complejidades que estamos viviendo, y que lo que hay es un acceso a formas de autoritarismo en nombre de la ciencia. Entonces pienso que desde muchas perspectivas es el movimiento académico generalizado en contra del autoritarismo en nombre de la ciencia el que puede generar una transformación hacia una independencia de la producción de conocimiento, más que disciplinas mismas. Creo que hay físicos hoy en día que en física cuántica que están mostrando que no necesitamos más tecnología. El hecho de que en una experiencia en donde yo sé dónde está el electrón, pero no sé a qué velocidad va, y cuando sé a qué velocidad va, no sé dónde está, hay unas preguntas adicionales que el método no me permite abordar.
Y ese método está determinado por este sistema económico. ¿Por qué? Porque está financiado por él. Entonces, yo sé que lo que estoy diciendo implica decir qué perspectivas hay por fuera de esta fase del capitalismo a la financiación de la investigación y de la producción de conocimiento. Yo creo que existen. Es buscar cómo colectivamente, desde los movimientos independientes de alto nivel en producción de conocimiento, logramos conseguir esas formas en que en colectivo y en red, como un poco vuelvo y menciono la red de ética y conflicto de gobernanza y conflicto de interés, logremos buscar esos escenarios y producir conocimientos objetivos y veraces. Quiero mencionar solo dos cosas muy rápido. Uno, la agroecología es un ejemplo de cómo hay una innovación tecnológica que está producida por otro tipo de conocimiento que no es la ciencia oficial ni la ciencia positiva financiada por los grandes capitales. Y el grupo de alto nivel de expertos de la FAO ha aceptado que la agroecología es una innovación tecnológica. Ese es un ejemplo concreto de cómo hay formas de conocimiento. Y segundo, las comunidades tradicionales y sus saberes tienen mucho que decir y lo que necesitan es entrar en diálogo con esos grupos académicos para lograr constituir redes ampliadas de independencia en la producción de conocimiento. Gracias, Hernando. Profe Cediel, tienes tu mano arriba. ¿Quieres hacer una pregunta? Le voy a hacer competencia, Enrique. Muy bien. Qué grande. Y por poquito más mate. Gustavo, ya estás habilitado para hablar, pues. Gustavo. Vemos tu micrófono abierto, pero no te escuchamos. Seguimos sin escucharte. ¿Quisieras poner tu pregunta en el chat? Es probable que sea un problema de conexión del micrófono, pareciera. Ah, ok. Bueno, mientras el profe Cediel nos va ubicando su pregunta allí en el chat, parte del interés del colectivo y de FIAN Colombia es poder iniciar estas discusiones en torno al conflicto de interés en la academia. Y eso cobra especial relevancia justo frente a unos liderazgos políticos que están siendo inadecuados, en donde muchas de las cosas que se manejan en esos espacios de decisión empiezan a traer evidencia científica que tiene conflicto de interés y que obviamente está defendiendo los intereses de grandes poderosos. Hernando, tú nos hablabas de los poderosos de las grandes industrias de ultraprocesados y bebidas azucaradas. Y tú, Enrique, por tu parte, pues nos hablabas de los poderosos en el campo de la minería y el extractivismo. Y esto mismo es aplicable, como lo mencionábamos al inicio de la sesión, a industrias, a las farmacéuticas, al tabaco, a la producción de asbesto, al alcohol incluso. Entonces, es cómo vamos viendo estas similitudes transversalmente en todas estas empresas que definitivamente lo que ellos están buscando es promover, vender productos que dañan la salud humana, pero que también están afectando la salud ambiental. Y cómo desde estas sinergias, desde la ciencia, sin conflicto de interés, podríamos empezar a contrarrestar esas fuerzas poderosas que están haciendo que las decisiones políticas que se tomen sean en últimas las decisiones que favorecen a los más poderosos y a los más ricos. Esa es la idea de estos espacios. Este fue un ejercicio de introducción muy interesante y agradecemos de nuevo a Enrique y a Hernando por haberse conectado a este espacio, al colectivo y a FIAN Colombia por habernos permitido tener este espacio de conversación, invitándolos también a que mañana pues se sumen a la segunda parte de este,
de este ejercicio de los ciclos de conferencias, en donde estaremos hablando de experiencias de interferencia corporativa en la producción de conocimiento científico de manera muy específica. Gustavo, paréntesis, no, ya veo tu pregunta. Nos decías, quería mencionar que desde las humanidades existe un trabajo interesante con miradas que nos hablan de términos como el nutricionismo, en el cual nos hablan de cómo la alimentación se reduce a nutrientes y a la salud, a la ausencia de enfermedad. No sé, Hernando, si tú quieras construir sí. A manera de conclusión y cierre, tienes 2 minutitos para tu cierre y damos 2 minutos a Hernando para su cierre. Hernando. Una de las características de la ciencia positiva contemporánea es el reduccionismo. Es decir, a partir de la desmembración y el análisis en parte, reducir la realidad a unos pocos elementos, creyendo que ahí está la clave del proceso. El nutricionismo es uno de esos ejemplos. Es decir, que el problema sí es que necesitamos que la gente esté bien nutrida, por supuesto, y no solo que tenga acceso, sino que los alimentos sean adecuados. Pero no es en el sentido del nutricionismo, sino en el sentido de que independientemente del modelo dominante hegemónico, podemos entender al alimento como una fuerza viva, integral e integradora de procesos que viene de la naturaleza y va hacia otros seres vivos y que construye desde ahí otras formas de vida. Y eso en el nutricionismo no se entiende. Entonces yo creo que es un muy buen ejemplo para mirar cómo, si empezamos a trabajar desde otras perspectivas metodológicas y desde otras miradas, con la independencia de quienes quieren mostrar que estos contenidos en su reducción sean utilizados para tal o cual efecto, vamos a poder empezar a debatir y a mostrar de manera distinta una versión de alimentación como la que nos imaginamos para el bienestar de la humanidad. Gracias, Hernando. Enrique. No, saludar, en realidad va a ser más un saludo que una respuesta, ya se ha dicho casi todo, pero sí, quienes fuimos a una universidad pública, del lugar donde estemos, tenemos una responsabilidad mayor, ¿no? De devolverle a la sociedad lo que nos dio. Profesionales de distintas ramas científicas, de distintas ramas, de distintas disciplinas, tienen esa obligación de generar ese saber experto, ese contra saber experto independiente. Y no hay que tener miedo a eso. No hay que subordinarse a los saberes hegemónicos. Yo le puse uno de los libros, ahí está el otro. Les puedo asegurar que lo que más le incomoda a los poderes es cuando le hablas en su propio idioma, ¿no? Y no te quedás solo en cuestiones más abstractas, ¿no? Sino cuando le empezás a hablar en su propio idioma y se lo desarmás, le desarmás ese discurso que sostiene los grandes poderes. Por supuesto que no es fácil, es sacrificado, muchas veces es más injusto, ganás menos dinero, mucho menos dinero que estar del otro lado, muchísimo, pero te vas a dormir muy tranquilo, tenés muchos más amigos, compartís mucho más mate, amigos, amigas, tenés más compañeros y compañeros. No lo digo por ustedes, que son parte de eso, o sea, digo en general, ¿no? Ustedes forman parte de organizaciones, tienen ese interés y forman parte de saber experto independiente. Pero no hay que tener miedo, hay que juntarnos, etcétera, y disputarles sentido. Disputarle sentido es clave para poder desarmar lo que nos han impuesto en la región, ¿no? Eso de ser exportadores de naturaleza como si fuese un destino, ¿no? Y me parece que no se pudiese discutir. Así que muchas gracias, me encanta. Y la próxima yo quiero que sea en vivo y en directo y nos podamos ver y abrazar y tomar unos mates todos juntos, ¿no, Hernando? Que así sea. Gracias. Un abrazo. Cuídense muchísimo, muchas gracias por este espacio y nos vemos mañana. Que tengan buen día. Chao. Muchas gracias.